no te escuchamos. Ahora sí. Ahora, perdón. Después, ahora sí. Sí. No, decía en eco. ¿Me puedo quitar esto? ¿No? Después del partido, sobre todo por la que decía Fernando Vázquez, que el equipo cogió bastante autoestima por competir muy bien ante un conjunto de primera división como Deportivo Alavés. Bueno, un poco triste porque sinceramente pensaba que que teníamos muchas posibilidades de ganar y porque, no sé, a mí personalmente y creo que a muchos del equipo, pues este tipo de partidos de alguna manera nos reavivan una ilusión especial. Por otra parte, de lo que se trataba para mí era reivindicarnos un poco como plantilla e individualmente. Demostrar que no estamos tan lejos de jugadores pues, que ahora mismo están compitiendo al máximo nivel mundial. Y yo creo que eso sí que lo hemos cumplido y estoy de acuerdo con Fernando en que debe servirnos un poco para eso, pues para animar un poco esa autoestima que creo que está costando pues, un poco sentirse de alguna manera, no sé si realizado o satisfecho con el trabajo de uno mismo. Suso Fernández, de Audio Galicia. Hola, Neco. Bueno, actuando de central, ningún error, tanto en la salida del balón como recuperación, un par de intervenciones en el último momento para evitar acciones de peligro. Quizá, no sé si a nivel individual lo valoras como quizá el mejor partido a nivel individual esta temporada y cómo te has sentido volviendo a esa posición de central a la que también estabas acostumbrado. Un poco lo que pasa es que digamos que los rendimientos, dependiendo contra quién sean, se valoran de diferente manera. Uno tiene ciertas expectativas que bueno, por ejemplo, pues tiene que pasar por encima de rivales que nos encontramos los fines de semana y, sin embargo, pues uno también podía pensar que hoy nos iban a pasar por encima de alguna manera. Entonces, las mismas acciones suman diferente nota. No te voy a decir que no estoy contento con el partido que he hecho, yo digo que con pena, sinceramente con mucha pena de no haber ganado. Pero nos debe servir un poco para también valorarnos lo que hoy al Alavés le ha costado. A nosotros es posible que el domingo nos cueste, pero se trata de ir haciendo acciones buenas y da igual contra qué rival y eso, que no nos influya un poco en la nota final que uno se va dando, pues el rival que pone en la camiseta del de enfrente. Sí, Suso. Suso Fernández. Sí, lo que quería era que también me valoras un poco esa posición de central, también por circunstancias, ¿no? Pero la verdad es que no era fácil. José Lu marca muchas diferencias, sobre todo por arriba, y no habéis tenido precisamente en eso ningún problema, ¿no? No sé cómo te has sentido particularmente ahí, abandonando el lateral para ocupar la plaza central. Bueno, hemos planteado un partido pues con Mujahid y conmigo ahí un poco en la última línea. Sabíamos en qué íbamos o podíamos sufrir contra los delanteros del Alavés, que tienen cierto perfil muy marcado, ¿no? Pues con ese poderío en el juego aéreo, juego directo y demás. Y lo que hemos intentado ha sido un poco poner en que el partido se jugara donde nosotros queríamos, que era pues adelantando al máximo la línea y jugándonos un poco a correr, que es de donde más cómodos estamos, en este caso Muja y yo. Y bueno, pues yo creo que más o menos lo hemos conseguido dejar muchas veces en fuera de juego al rival, hemos conseguido ganar las carreras, nos han plantado delante el portero pese a que hemos asumido ciertos riesgos y demás, pero bueno, el equipo ha estado bien y al final los rendimientos individuales van de la mano del equipo y yo creo que pues hemos cumplido un poco con
con lo que se espera de nosotros o con lo que yo espero de nosotros y de mí. Y un poco, ya te digo, lo digo mil veces, pero tengo también pena por no haber ganado. Vale. ¿Nada más? Perfecto. Buenas noches. Muchas gracias, Nico. Sí.